doesn't need no opera. ¿Qué es lo que está? Bruce. ¿Padre? Flash. El jodido botón que encontramos en la cueva. He estado checándolo una y otra vez. Y parece que tiene algún tipo de reacción psicopirata. Una máscara. Sé que estás ocupado, así que solamente te lo estoy diciendo. Ven para que podamos discutirlo. La radiación que encontramos en el botón parece que tiene un tipo de emisión y ya alcanzó su máximo. Parece como si estuviera haciendo un agujero en la Speed Force. Ahora puedo verlo. Había algo malo. Algo malo en el botón todo el tiempo. Creo que puedo esperarte un minuto. Te voy a tomar el tiempo entonces. Creí que habías dicho un minuto, Flash. No esperaba que llegaras tan rápido. ¿Flash? Yo creo que no. Más bien, el reverso. Mi nombre es Uvar Thwain. Y estuve muerto por un tiempo. Debí de haber permanecido muerto, pero creo que algo pasó. Un poder. Me despertó. Me llamó aquí. Llamó por mí. Y entonces fui resucitado. ¿En serio quieres pelear más? ¿Aún sigues con vida? Qué divertido eres. Un momento. ¿Y esto qué es? Oh, Thomas. ¿Esto fue lo que hiciste después de matarme? ¿Antes de que murieras con tu mundo? Un mensaje a través del tiempo. ¿Una carta hacia tu muerto hijo? Yo no soy el héroe de esta historia, bla 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 bla. ¿Acaso lo habrá consolado el hecho de que la recibiste? Él pensó que te había perdido. Y por lo visto siempre lo has amado. ¿Eso te hace sentir mejor, Thomas? ¿Mientras te quemabas con tu mundo? apuesto que era un sentimiento fantástico. ¡No! ¡Oh, sí! Lárgate de mi cueva. ¿O qué vas a hacer al respecto, pequeño murciélago? Recuerda que me muevo en un parpadeo. Nadie puede tocarme. Así es. Pero sabes que también es verdad. Que cuando te mueves, necesitas una superficie plana. Y entonces, al menos de que estés tocando algo sólido como el suelo. ¿Qué? ¡Ah! En serio, te odio. Lárgate de mi cueva. Deberías de saberlo ya. Tú no puedes ganar. Lo sé. Pero no necesito ganar. Solamente necesito 11 segundos más. Se acabó el tiempo.
Patético. Ahora, ¿qué es este misterio que guardas? Dios, Dios, yo he visto a Dios. ¡Ah! Oye, lo siento, Bruce. Tenía que parar un momento para ver si podía salvar a Taylor de ese juego de cuchillos. Pero creo que murió durante la explosión en el hielo. Simplemente fue muy... tarde. Todo lo que quería era salvar a mi hijo. Bruce murió enfrente de mí. En ese maldito callejón. Le disparó un hombre. Y después... lo asesiné con mis propias manos. Mi nombre es Thomas Wayne. Soy Batman. Aquaman y Wonder Woman estaban en una guerra dividida a través de la Tierra. Después vino Flash. Un hombre que decía venir de una realidad alterna. Donde todo esto era mentira. Un accidente. Y todo porque él viajó en el tiempo. Para salvar a su madre. Y haciendo eso. Causó una degeneración en la línea temporal. Cambiando todo lo que conocía de su realidad. Incluso a las personas más cercanas a él. Bruce no se suponía que muriera en el callejón disparado por ese imbécil. Yo era el que debería de haber muerto. Flash me dio esperanza. Por primera vez desde que perdí a mi hijo. Puse mi fe en él. Para cambiar todo. Y que volviera a ser de la manera correcta. De la manera que se suponía que fuera. Así, Bruce pudiera vivir. Y yo moriría. Yo moriría con esta pesadilla en la que se había convertido el mundo. Pero algo puso a este mundo en una máquina de soporte vital. Y la pesadilla no acabó allí. Si un paciente en mi mesa hubiera estado tan lejos del borde de la muerte, con mi mejor criterio yo hubiera dejado que muriera. En lugar de seguir continuando, cortándolo y tratar de salvarlo. La guerra continúa. Las peleas. Los homicidios. Y las muertes de millones. Fui un tonto al tener esperanza. Al tratar de pensar que hubiera hecho lo que se necesitara para salvar a mi hijo. Y ahora, mis enemigos vienen por mí. Wonder Woman y Aquaman finalmente han aceptado en hacer una alianza y que sus soldados pudieran darme caza. Porque yo era la última persona con el potencial suficiente para oponérseles y ganar. Pero van a ser recibidos por algo más que un jocoso mayordomo. Flash me dijo que Martha y yo estábamos destinados a morir en ese callejón. Y que por nuestra culpa se jalaría el gatillo. Por lo cual perdí a mi hijo. Ahora tengo ese gatillo en mi mano. Y me llevará hacia él. De una vez por todas. Flash, este lugar... lo conozco, lo reconocería en cualquier parte. Yo estuve aquí. Me caí cuando era niño. Y mi padre me encontró. ¿Dónde diablos estamos? Lo hice todo por ti, hijo. No. No, no puede ser. Bruce. ¿Eres tú? ¿En serio eres tú? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo, Flash? Yo no lo sé. No, es un truco. Esta es una cruel broma. Doctor Wayne, esto no es ningún truco o ninguna broma. Este es su hijo. ¡Esto no es real! Doctor Wayne, escúcheme. Algo salió mal. En estos meses, desde que reparamos la línea temporal,
Algo se quedó atrás, algo cambió y todo no ha sido realmente como yo lo recordaba. Pero alguien más, algo, está alterando lo que se hizo en Flashpoint. Transgiversándolo, tal vez. Tratamos de seguir el rastro y... bueno, henos aquí. Sé que es difícil de aceptar. Sea lo que sea que pasó, este es su hijo, Bruce. Y Bruce, ese es tu padre. Puedo sentir frecuencias en el suelo. Este no es un mundo alternativo o una línea temporal. Este es nuestro... estamos en casa. Pero, ¿cómo eso es imposible? Flashpoint nunca debió de haber alterado nada del mundo real, nada de la historia. No debería existir más. Aunque si eso es cierto, lo único que está deteniendo esto es algo externo, algo fuera de nuestras manos. Esto es un mundo fantasma. Algo o alguien nos está usando. ¿Por qué no me has mirado ni una vez, Bruce? No entiendo nada de esto, pero... necesito reconstruir la banda cósmica. Necesito reparar esto. Será mejor que te des prisa. No me tomará más de un minuto. No tenemos un minuto. ¿Y por qué no? Oh, sí, creo que ya entendí. Ambos necesitan salir de aquí. Los detendré por un momento mientras tú arreglas la banda. No. Nos vamos a ir juntos de aquí. No. Necesito que te vayas, Bruce. Dime algo. Tu cueva tiene sistemas de defensa. Ya sabes, electroshock, ondas de emisión, ultrasonido. ¿Algo para invasores no bienvenidos? Era Martha la que tenía esas ideas de estar siempre preparado. Yo no. Entonces los puños eran suficientes. Padre, la carta que me escribiste. Tengo tantas preguntas. Creo que lo sé. Yo también. Pero manténlas en tu cabeza. Ahora. ¡Peleemos! Vamos, Barry. Ya casi estás ahí. Ah, ¿dónde está el rotor? Ah, por favor. ¿Bien? Mejor que nueva. La última vez que estuvimos en estas cuevas juntos, era solo un pequeño niño. ¿Pero recuerdas lo que te dije? Cuando salíamos a través de esa cuerda. Apenas lo recuerdo. Susurrabas. Dijiste que no querías. Que no quería despertar a los murciélagos. Padre. Bien, chicos, vámonos. Oh, Dios, ¿sintieron eso? Sea lo que sea que estaba sosteniendo este mundo de Flashpoint, está desapareciendo. Tenemos que irnos ya. Padre, tu carta fue el mejor regalo que nadie me ha dado jamás. Bruce. Después de que la leí, supe que nunca hubiera tenido la oportunidad de responderte. Pero si lo hiciera, te diría solamente una cosa. Algo que quería decirte sobre todo. Eres abuelo. Tengo un hijo. Batman, tenemos que apresurarnos a esta cosa. La fuerza con la que esto va a estallar va a ser demasiado fuerte. Ninguno de nosotros va a sobrevivir si se queda. Por favor, padre. Ven con nosotros. Por favor. ¡Ya lárgate! Flash, lo prometiste. Prometiste que salvarías a mi hijo. ¡Hazlo ahora! ¡Déjame ir, Barry! Doctor Wayne, por favor, venga con nosotros. Tú eras mi mundo, hijo. Yo entregué esto, todo este mundo por ti. Y en el momento que te vi, supe que cada decisión que había tomado habían sido las correctas. Porque todo esto termina contigo. Eres el mejor regalo de mi vida.
el mejor regalo que me pudo haber dado tu madre. Y aún hay más. Más de lo que pude haber escrito en esa carta. Así que escúchame, Bruce. No seas Batman. Encuentra la felicidad, por favor. No tienes que hacer esto. No lo hagas ni por mí, ni por tu madre. Sé un padre, Bruce. Sé un padre para tu hijo. De la manera en que yo nunca pude serlo para ti. Deja a Batman morir en el pasado. Conmigo. ¡Padre! ¡Podemos salvarte! Tú ya me salvaste, Bruce. ¿Y por qué susurras, papá? Porque no quiero espantar a los murciélagos. Lo siento. No quería caer en la cueva, papá. Algunas veces caemos. Pero recuerda siempre. Nosotros los güeyes. Nunca nos quedamos abajo. Porque siempre resurgimos.